Santo Domingo al día. ¿Salió ganando o salió perdiendo el expresidente Donald Trump de la audiencia que se le celebró anoche en el Congreso de los Estados Unidos? Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y para ello vamos a contar con Fernando Almanzar, quien es productor y editor de asignaciones de CNN en español. Recuerden dejarnos sus opiniones, recuerden seguir el video hasta el final, mírenlo hasta el final. Repito, déjenos sus opiniones, compartan el video y sobre todo denle like. Y suscríbase para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mundo Dominicano TV ya pasó las 100,000 visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos dar las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país, y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Santo Domingo al día. Y bien, amigas y amigos de Santo Domingo al día y Mundo Dominicano, vamos a conectar en este momento con Fernando Almanzar, nuestro gran colaborador y parte de este grupo, quien también es productor y editor de asignaciones de CNN en español. Vamos a preguntarle inmediatamente a Fernando sus apreciaciones sobre la audiencia de anoche. ¿Dañó o dejó por igual o va a favorecer de alguna manera al expresidente Trump? ¿Qué tal, Aldo? Saludos cordiales para ti, para toda la audiencia. Y sí, como tú bien decías, anoche jueves fue la octava y última audiencia que realizó la comisión investigadora, que está tratando de determinar qué fue lo que pasó el 6 de enero del 2021. Y como los buenos shows de Netflix, ¿no?, esta fue solamente la primera temporada, porque la segunda temporada la anunciaron ya para el mes de septiembre. Pero para responder tu pregunta específicamente, definitivamente esta audiencia del jueves por la noche, que fue televisada, ¿no?, en lo que le dicen en inglés el horario prime time, que es el horario de mayor audiencia, definitivamente le puso la cereza en el pastel con relación al tema de que si Trump fue la persona o no que incentivó a que una turba de simpatizantes entrara por la fuerza al edificio del Capitolio para tratar de frenar el conteo de votos del colegio electoral y certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre del 2020. Básicamente, en la audiencia del jueves por la noche, lo que se puso en evidencia fue que durante 187 minutos, desde que el presidente Donald Trump dejó de hablar ante sus simpatizantes, y en el momento que eventualmente publicó un video diciéndole a la gente que se retirara, pasaron 187 minutos donde el presidente no hizo nada, donde lo que hizo fue que peleó porque él quería entrar al Capitolio también. Durante ese tiempo, él optó por celebrar y ver las imágenes de lo que estaba pasando dentro del Capitolio a través de la televisión, y que él no escuchó consejos ni de sus asesores, ni de sus propios hijos, ni de nadie en ese círculo. También anoche se evidenció de que incluso al otro día, cuando ya el vicepresidente Mike Pence certificó, porque después del asalto al Capitolio, el Congreso siguió trabajando y certificó la elección, él todavía en ese momento se negaba a reconocer que había perdido, se negaba a reconocer de que las elecciones habían terminado, y se negaba a utilizar la palabra paz, se negó a utilizar la palabra paz como un método conciliatorio, ¿no?, de tratar de pasarle la mano a lo que había pasado. No lució nada bien Trump, pero a título personal, yo sinceramente pienso de que sí se presentaron muchas evidencias en su contra, pero ahora hay que esperar a ver si el Departamento de Justicia
agarra todo esto que se ha recuperado durante todo este tiempo, durante estas 8 audiencias, para ver si se le presentan cargos o no al expresidente. Mangú Café Restaurant. Mangú Café Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Anoche yo estuve siguiendo muy de cerca la transmisión precisamente de CNN en español y escuché, me detuve a escuchar las reacciones de la señorita Rocío Vélez, la señora Rocío Vélez, quien es republicana, así como también del abogado Rafael Peñalver. Esas reacciones, señores, prácticamente, si partimos de lo que ellos dijeron, pues esta audiencia dejó muy mal parado al expresidente Trump. Pero tú en particular piensa que esto de alguna manera cambiará la situación en la que está el expresidente. A partir de ahora, la opinión de los norteamericanos será diferente o seguirá igual? Mira, Aldo, yo pienso que va a seguir igual y que van a haber personas que a ciegas, a pesar de que todas las evidencias están allí, de que Donald Trump intentó un golpe de Estado, de que Donald Trump ha mentido desde todo el tiempo, desde las elecciones, de que Donald Trump fue quien impulsó a la turba, la mitad de los americanos van a seguir pensando de que él fue el ganador. Para que tengas una idea, Fox News, quien es la cadena de televisión que sigue a Donald Trump, que promueve su agenda, no transmitió las audiencias, sobre todo las de las noches. Y por el contrario, tenían a sus comentaristas, a Sean Hannity, a Tucker Carlson, diciendo que todo esto era una farsa, que todo esto era un mecanismo político precisamente para hacer lucir mal a Donald Trump. Aquí hay varias cosas, o sea, hay que ver si, como digo, el Departamento de Justicia, quién es qué, porque lo de anoche y las otras 7 audiencias previas no fueron un juicio político contra Donald Trump. Básicamente es el resultado de un comité de investigación que durante un año y pico ha estado recaudando documentos, ha estado haciendo testimonios y está exponiendo sus hallazgos para que el pueblo americano lo vea. Pero de ahí, para que el presidente se meta en problemas legales, esta evidencia tiene que ser procesada por el Departamento de Justicia y ver si hay, que los hay, pero bueno, a ver si hay o no delitos realizados por el expresidente. Una de las partes más importantes para mí en la audiencia de ayer es de cómo agentes del servicio secreto que cuidaban al presidente Trump, agentes del servicio secreto que cuidaban al ex vicepresidente Mike Pence, temían por su vida, por la turba que estaba pasando dentro del Capitolio, y algunos hasta llamaron a sus familiares a despedirse porque no sabían si iban a sobrevivir o no. Aquí hay quienes piensan que el presidente Donald Trump no va a ser procesado criminalmente, porque acuérdate que para tú ser procesado criminalmente y que te encuentren culpable, un jurado tiene que tomar una decisión unánime en tu contra. O sea, si hay 12 jurados y 11 dicen que sí, tú eres culpable, y hay uno que se echa para atrás, entonces no pasa nada. Entonces hay temor de que esto ocurra porque va a ser quizás muy difícil encontrar a un panel de jurado que juzgue al expresidente Donald Trump. Y lo que podría pasar es que vamos a decir que le presentan cargos y sea procesado, aunque sea culpable. Si sale absuelto, lo va a celebrar
como lo hizo ya en los dos juicios políticos que tuvo, incluso cuando era presidente de Estados Unidos, que él aprovechó esa victoria legal a su favor para caldear más seguidores. Fernando, ¿qué importancia tú le ves a las intervenciones de el exsecretario de Defensa, así como también la jefa de prensa o directora de prensa de la Casa Blanca, anoche, que hablaron, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, al calzón quitado, y que dijeron cosas que inclusive no se sabían? Bueno, son discursos importantísimos, son testimonios importantísimos, pero yo pienso que quizás más importantes que esos son los que dio la propia Ivanka Trump, la propia hija del presidente, que si no me equivoco fue en la audiencia del 16 de junio, cuando ella dijo a la franca: no, mi papá sabía que perdió las elecciones y con todo y eso no nos hizo caso y siguió las recomendaciones de Rudy Giuliani para seguir peleando. O sea, hay que tener en cuenta, señores, que después de las elecciones, en la misma noche de las elecciones, Trump sabía que perdió. Él presionó a los jefes de departamentos de Estado de cada estado del país, como Georgia, como Pensilvania, como Arizona, para que revertieran los votos a su favor, para que inventaran votos y demostrarle que Trump ganó. Y aparte de eso, el Partido Republicano y los seguidores de Trump presentaron más de 80 demandas para disputar los resultados electorales en múltiples estados del país, y en todas esas demandas contra los resultados de las elecciones, los jueces, muchos de ellos nombrados por el mismo Donald Trump, los jueces desestimaron esas demandas por falta de evidencia. Saludo, hermanos dominicanos, donde quiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leonel Fernández, dile no a la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo que el PLD, lo mismo dirigente, lo mismo actores dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad. El doctor Leonel Fernández ha sido el corrupto número uno, junto a Danilo Medina, Margarita Cedeño, dentro del mismo PLDismo, son los mismos actores hoy que la Fuerza del Pueblo. Dile no al doctor Leonel Fernández. Felipe Báez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. Nunca hubo pruebas de que hubo fraude electoral. Entonces, las evidencias están allí. Lo que pasa es que también hay muchas personas que piensan que a Donald Trump no lo van a tocar, porque así como hay ciegamente personas que siguen creyendo la gran mentira de que él ganó, capaz hay algunos expertos, incluso Rafael Peñalver y yo hemos hablado de esto, el abogado constitucionalista, hay muchas personas que si le presentan cargos a Donald Trump, agarran las armas y arman una revolución, porque ellos sí creen de que Trump fue víctima de un fraude electoral y que por eso Joe Biden es presidente. Bueno, señores, esto no se sabe cómo va a terminar, quedan audiencias pendientes, pero vamos a ver a partir de ahora cómo cambiará la cosa, porque si han sido contundentes estos testimonios que se han presentado, sobre todo anoche, sobre todo, Fernando, las grabaciones que se tienen de el presidente de el Senado, así como también de el jefe de los republicanos en la Cámara de Diputados. Óyeme, eso está grabado, eso no tiene retroceso, y ellos, que son figuras determinantes dentro de la administración de la justicia aquí en los Estados Unidos, o la toma de decisiones, pues dijeron en su momento que definitivamente Donald Trump tenía que aceptar que había perdido, Fernando. O sea que eso no hay quien lo revierta. Yo, Aldo, sinceramente lo que espero es, yo a título personal, yo no creo que a Donald Trump lo toquen, y yo pienso que él va a seguir
batiendo el chocolate, porque él definitivamente se va a postular de nuevo para las elecciones de noviembre del 2024. Lo que yo sí espero es que estas audiencias, tanto las ocho que ya pasaron como las que vienen en septiembre, sirvan de herramienta para que los propios republicanos abran los ojos de que han estado siendo engañados por Donald Trump por los últimos 4 o 5 años, y que esto motive a otros líderes dentro del Partido Republicano a respaldar a otros candidatos que se postulen para que haya una convención republicana en el verano del 2024 y otro candidato sea el que sea postulado para la presidencia. O sea, yo lo que creo que eso es lo que tiene que pasar, que el mismo Partido Republicano, aunque Trump es un líder de mucho poderío, pero que ellos sean los propios que echen a Donald Trump a un lado, y que quizás, y no es que simpatizo por él, pero que hay un Ron DeSantis, gobernador de Florida, el que sea el candidato, quizás el propio Mike Pence, que para mí, mis respetos al ex vicepresidente, aunque tiene políticas las cuales yo no estoy muy alineada con ellas, pero que Mike Pence demostró ser una persona con cordura, con inteligencia y con capacidad para presidir. Hay una persona que se llama Marco Rubio, senador de Florida, que ya manifestó aspiraciones presidenciales en el pasado, y hasta el propio loco senador Ted Cruz. O sea, yo lo que espero es que estas audiencias le abran los ojos a los mismos republicanos para que ellos se den cuenta de que, bueno, Trump nos ha mentido todo este tiempo y tenemos que buscar a otro candidato o a otros candidatos que puedan continuar el liderazgo del partido y aspirar a la presidencia. Porque la realidad es de que del otro lado de la moneda, el Partido Demócrata está desastroso. El presidente Joe Biden tiene su peor índice de popularidad de cualquier otro presidente en la historia del país. La Kamala Harris no está haciendo su trabajo tampoco, y definitivamente la administración Biden y la Casa Blanca de Biden está cometiendo errores garrafales, de que ahora mismo cuando Rafael Rosario se postula para la presidencia por los republicanos, le gana a Biden. Bueno, qué cuadro el que tú has pintado, qué cosa más tétrica para los demócratas. Bueno, Fernando, como siempre, te agradecemos tu opinión. Ya la gente estaba preguntando, y Fernando, ¿qué pasa? No, Fernando, señores, no tiene, está como dicen aquí, on call, no tiene horario fijo para trabajar, y como ustedes saben, nos representa a todos con honor dentro del rol que le ha correspondido hacer en este caso en CNN en español. Así que, Fernando, gracias, y la vida sigue igual, ¿no? La vida sigue igual. Protéjanse del COVID, que está resurgiendo, y ese es otro tema para otro día. Hasta la próxima. Cómo no, muchísimas gracias, señores. Fernando Almanzar, en exclusiva para Mundo Dominicano TV. Si ustedes quieren escuchar sus opiniones, ya saben, o lo leen en el periódico Mi Tierra News.com. Exacto, o escuchan sus opiniones por aquí por Mundo Dominicano TV. Ya lo saben, mis amigos, compartan este contenido, denle like, óiganme, distribúyanlo, y sobre todo suscríbanse a nuestro canal para que esta familia continúe creciendo. Mientras tanto, cuídense mucho y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias, y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.